esta hora saludamos con Daniel Legarda, presidente de la Federación Ecuatoriana de Exportadores. Muy buenos días, gracias por acompañarnos. Liz, muy buenos días, qué gusto estar con ustedes otra vez. Buenos días a toda la ciudadanía. Bueno, empiezo preguntándole, se ha hecho pública pues una propuesta de incentivos a las nuevas inversiones acá en el país. Por otro lado, el Frente Económico anuncia que está en constante revisión de su plan económico precisamente y han dicho que siempre van a tratar de beneficiar a todos los sectores, principalmente a la sociedad. ¿Qué expectativas tienen ustedes frente a estos anuncios? Bueno, efectivamente conocíamos que había el borrador de una ley de inversiones, de promoción de inversión nacional y extranjera que la venía trabajando el Ministerio de Comercio Exterior e Inversiones. Nos parece que esa es una excelente señal. No conocemos aún en detalle el texto, hay una versión que circula, pero no es la oficial, además que es todavía un texto que está en discusión dentro del Ejecutivo. Pero de lo que conocemos de este texto podría ser un mensaje muy importante para poder, sobre todo, dar confianza a la empresa, confianza a los trabajadores, confianza al emprendedor, confianza al exportador. ¿Qué es lo que se necesita como base para poder recuperar nuestra economía? Recordemos que lo que el Ecuador necesita ahora para poder sostener su crecimiento económico es dejar de depender de la deuda externa, dejar de depender de ese elevado peso y del gasto del Estado, del déficit fiscal, para poder sostener su economía. Por lo tanto, lo que debemos transitar es hacia una economía que fomente la iniciativa privada, que haga que la empresa pueda invertir, que venga más inversión nacional y extranjera y que podamos exportar más. Una señal como una ley de inversiones puede motivar ese segundo objetivo en gran manera. Pero, como usted menciona, Liz, es muy importante poder ver esto en el contexto. Paralelamente hemos visto un anuncio del presidente de la República y de las autoridades económicas sobre nuevas medidas económicas, puntualmente, valga la redundancia, y esto genera muchísimo aspavientos en el sector productivo y particularmente en el sector exportador. Hay muchísimos rumores, hay muchísima incertidumbre. Nosotros mal haríamos en hacernos eco de estos rumores o de estas cuestiones infundadas, pero sí podemos poner una advertencia y como representante gremial lo puedo hacer porque eso es lo que las empresas, finalmente mis representados, están sintiendo el día de hoy. A las autoridades económicas, al presidente de la República y a todas las autoridades del gabinete, un mensaje de poder dar confianza, un mensaje de poder discutir los temas al menos poder llegar a una base común de entendimiento. Y que no estemos discutiendo sobre la marcha cuestiones que al final del día lo único que generan es incertidumbre que no ayuda absolutamente a nadie. De ahí el pedido de poder abrir esta agenda y discutir las propuestas. A lo mejor así eso apuntan, una vez que tuvieron meses sentados dialogando, buscando las mejores ideas para implementarlas en un plan económico de parte de algunos sectores, pues se quejaron de que esas propuestas no estaban recogidas ya en la aplicación directa. A lo mejor ahora esa revisión que se plantea es para ajustar ciertos detalles y dar paso y cabida precisamente a los cambios que ustedes vienen demandando. Lo que creemos, más allá de mi representación como presidente ejecutivo de la Federación de Exportadores, lo que yo pienso como economista y como ciudadano, es que el país necesita urgentemente un plan económico de largo plazo en el que nos digan de aquí en cuántos años vamos a tener cuánto crecimiento, cuánto vamos a bajar el déficit, cuánto va a ser necesario la reestructuración de la deuda, en cuánto vamos a ajustar este o determinado tasa o impuesto y qué incentivos vamos a generar para la producción y para las exportaciones. Eso hoy en día no existe, no existe, Liz. Y estamos viviendo lamentablemente del día en día, del corto plazo. La última ley aprobada en diciembre de 2017, mal llamada de reactivación productiva, lo único que contenía o en gran medida contenía más bien es nuevos elementos de recaudación y control para el Estado, ¿no? En vez de contener un verdadero plan de largo plazo en donde hay un equilibrio de los dos temas, de un arreglo de la situación fiscal del Estado, pero también de claras medidas de incentivos para largo plazo para la producción y las exportaciones. Por lo tanto, no podemos seguir como país de tumbo en tumbo, como se dice, o de medidas de corto plazo en corto plazo, anunciando planes económicos cada tres meses, sino trabajar seriamente en un plan de largo plazo. Pero para eso se necesita también de la voluntad política y de la voluntad de las autoridades de gobierno para atacar el principal problema que tiene el país hoy en día, Liz. ¿Y cuál es el principal problema que tiene hoy en día? Es el excesivo gasto público que está generando excesos en toda la economía.
Tiene desequilibradas las cuentas fiscales, tiene desequilibrada también la macroeconomía, porque producto de eso es que se generan algunos desbalances en la macroeconomía, y esto a su vez afecta la competitividad para el sector productivo. Bueno, incrementa costos, a ver cuáles son esos anuncios que se van a dar en los próximos días, pero lo cierto es que hay ciertos pasos que se van dando que podrían generar confianza y que se convierte en un aliciente para el sector, dentro de estos de aquí, para el sector exportador. Por ejemplo, se espera que ahora ya en este mes, a finales de este mes, arranque o simplemente lo que fue aprobado por Estados Unidos, el sistema de preferencias generalizadas, esta renovación. Sin embargo, el hecho de dar paso otra vez a este libre arancel no los deja del todo tranquilos. Para ustedes se convierte en un paliativo, pero lo que se requiere también en ese campo es, ustedes aspiran a que se vaya hacia un acuerdo ya de largo plazo con nuestro principal socio estratégico. Correcto, Liz. Eso es parte de un elemento y un ejemplo muy importante de lo que hablo cuando digo de un plan económico de largo plazo, en donde se incluya temas de comercio y productivos. Evidentemente, el sector exportador, primero que aplaudimos la gestión del Ministerio de Comercio Exterior, que ha venido haciendo un excelente trabajo de la mano de su ministro Pablo Campana, para gestionar todos estos acercamientos con Estados Unidos. Vemos con muy buenos ojos este refrescamiento de las relaciones que era necesario, nunca debieron dejarse de lado. Y producto de ello también ha sido aprobada una renovación del SGP por 3 años más. Recordemos que Ecuador está dentro de un conjunto de 120 países a los cuales se les aprueba esta renovación del sistema generalizado de preferencias. Pero estos 3 años no son suficientes para poder generar condiciones óptimas para exportar y para producir más en el largo plazo. Por lo tanto, es correcto lo que usted menciona. El sector exportador, si bien aplaude y resalta la decisión del gobierno de Estados Unidos de poder renovar este mecanismo, lo que buscamos es verdaderamente instrumentos de largo plazo como un acuerdo comercial. Recordemos que ya tenemos un acuerdo de libre comercio con la Unión Europea. Las exportaciones el año 2017 que cerró crecieron en más o menos 13%. Esto significa 400 millones de dólares. Y detrás de eso una cantidad de miles de empleos que se han mantenido y que en algunos casos han logrado crecer en algunas industrias. Lo que necesitamos es eso, partir de esa base también con los Estados Unidos y con otros bloques comerciales. Por ejemplo, tuvimos hace algunas semanas la negociación para ya casi cerrar un acuerdo comercial similar con el bloque de EFTA, de la Asociación Europea de Libre Comercio, que son los países que no están dentro de la Unión Europea. Esto es positivo porque nos permite consolidar un solo mercado allá en Europa. Asimismo, otros procesos de negociación, pero se hace evidente que el principal que necesitamos ponerlo sobre la mesa y sobre la discusión es sin duda alguna los Estados Unidos, porque continúa siendo nuestro principal destino, nuestro principal socio comercial. Bueno, y en ese caso sé que mantuvieron una reunión con Thomas Shannon, quien ha mostrado apertura por parte de su país, conversando sobre la política también en ese sentido de Donald Trump, y hay como que este espacio abierto como para poder replantear y retomar relaciones comerciales amplias y duraderas con ellos. Pero usted acaba de mencionar también ahora las negociaciones con el EFTA. Por otro lado, está en marcha el poder retomar los tratados bilaterales, haciendo ciertas modificaciones que quiero conocer su punto de vista. ¿Ustedes creen que aplicar esas modificaciones a esos tratados que fueron suspendidos el año pasado podría ser realmente viable, considerando que hay países como Estados Unidos, como Alemania, como Francia, que se apegan a modelos ya preestablecidos de tratados bilaterales? Nosotros hemos hecho un llamado a la Cancillería en particular, que tiene esta potestad de poder primero mostrar al sector productivo, o al menos a los equipos jurídicos de los sectores productivos, de los sectores académicos del país, el modelo de contrato de inversión que se pretende firmar como país. ¿Por qué? Con la finalidad de dotar de aportes, con la finalidad de dar criterios para tener una base de entendimiento interna primero, con el sector privado y con el sector académico en la sociedad ecuatoriana primero. Y luego sí poder discutirlo con nuestras contrapartes en otros países. Porque como bien menciona, hay elementos que ya son establecidos a nivel global. Uno de los temas que era conflicto en Ecuador por la Constitución es la localización del centro de arbitraje. En la mayoría de casos esto no representa un problema para los países, están dispuestos a analizar opciones, pero hay que ver el contenido global de los acuerdos y el enfoque, que es la protección de inversiones. Este es un aspecto que, si bien no es el único, no es exclusivo para atraer inversión, sobre todo inversión extranjera, sí es un elemento imprescindible para abrir la puerta a que esa inversión pueda venir al país. Por lo tanto, hay cierto sentido de urgencia también, pues el país requiere de esos recursos para poder
crecer su economía. Ahora, pero más allá de esos temas preocupantes, como los que usted acaba de mencionar, ¿qué señales debe enviar el Ecuador realmente para que vengan estos inversores extranjeros y para que haya esa confianza en el país? Liz, necesitamos dar señales claras de que el Ecuador está abierto para los negocios, de que el Ecuador está dispuesto a corregir los excesos que se cometieron en los últimos años, excesos que también afectaron a la economía, que afectaron a la competitividad, que afectaron a la producción y que ponen en serio riesgo, si no se corrigen, ponen en serio riesgo el sostenimiento del crecimiento a futuro, la afectación, por lo tanto, a nuestras familias. Ese es el mensaje que Ecuador debe dar y, insisto, generar un entorno adecuado para que los negocios puedan crecer, para que la inversión pueda venir y para que las exportaciones puedan duplicarse o triplicarse. En la actualidad somos un país muy poco competitivo. La afectación de la estructura de costos de las diferentes industrias es muy elevada. Esa es una agenda prioritaria que se debe trabajar. Es parte de este plan económico del que hablo que se debe tratar. Pero debe haber esa visión compartida de país. Aquí no estamos de izquierda, de derecha, de centro, blancos, rojos. Eso no existe. Lamentablemente hay gente que lo quiere seguir posicionando de esa forma. Aquí hay un solo horizonte que se llama Ecuador productivo para poder darle sostenimiento a nuestra economía y a nuestras familias. Pero hoy por hoy, ¿usted cree que hemos mejorado en materia de estabilidad jurídica, de seguridad jurídica, de estabilidad política, estabilidad monetaria, que vaya solidificando estos pasos para lograr ese Ecuador productivo? Debemos destacar sin duda alguna la actitud y el cambio que ha existido por parte, sobre todo desde la presidencia, desde la máxima autoridad, el jefe de gobierno, del presidente de la República, en los mensajes hacia el sector, en los mensajes hacia la ciudadanía en general, este ambiente de un poco más de tranquilidad, si se quiere, de no confrontación, era necesario en el país. Es un activo muy importante que no hay que dejarlo, no hay que desecharlo. Pero necesitamos asimismo claridad en las decisiones económicas. Recordemos que lo que da de comer a la gente, lo que genera crecimiento, lo que genera ingresos, es la economía, es la producción. Eso es lo que verdaderamente importa. Hemos pasado ya el periodo político, resultados de la consulta popular. Enhorabuena por los resultados del Consejo de Participación Ciudadana Transitorio. Esperamos que hagan su trabajo de manera adecuada. Pero lo importante aquí es la economía, lo importante es la producción y qué vamos a hacer respecto a esas decisiones. Y hacia allá es donde la ciudadanía, sobre todo, tiene que motivar a nuestros líderes, a los asambleístas, a sus alcaldes, a sus prefectos y sobre todo a sus gobernantes, en general a las autoridades públicas y al presidente, de hacia allá trabajar en esa agenda que se requiere urgentemente, insisto, para hacer que nuestro país pase de depender de la deuda externa como lo está haciendo el día de hoy, deuda y ingresos petroleros que no sabemos con exactitud cuánto, a depender de su sector privado, de la productividad de su sector privado y de las exportaciones no petroleras. Y mientras se logra eso, economista, con estos pasos que se van dando, como la ampliación del EFTA, como ver si es que se da o no estos tratados bilaterales con 16 países, el hecho de estar pendientes de lo que sucede con Estados Unidos y haber renovado el SGP, y ver si es que se logra este acuerdo de mayor alcance, ¿cómo nos pone en competitividad frente a nuestros vecinos, Colombia, Perú, que sí tienen estos acuerdos, ¿no? Hay una afectación muy grande, Liz, como lo he mencionado, y esto lo dicen los números y los estudios a nivel internacional. Ecuador ha perdido muchísimo espacio en términos de competitividad. Hoy en día tenemos una estructura de costos sumamente alta, sumamente cara, y eso impide que nosotros podamos exportar como quisiéramos hacerlo. Las exportaciones han crecido y esto se debe a que en buena parte han tenido un año una recuperación de los precios en alguna medida y los mercados externos siguen creciendo. Eso es bueno. Pero, por ejemplo, en Estados Unidos, mientras que en la Unión Europea crecimos en 400 millones en exportaciones gracias al acuerdo de libre comercio, en los Estados Unidos no crecimos el año anterior. Las exportaciones no crecieron, fueron 0% el crecimiento. Eso afecta oportunidades, eso genera menos crecimiento del empleo y nos estamos viendo afectados justamente mientras pasa el tiempo, por esa falta de decisiones internamente. Esperemos que esos anuncios que están por concretarse, por darse aquí en el país, sean precisamente para lograr que el Ecuador recupere retome esa competitividad y logremos esos socios estratégicos a largo plazo que tanta falta nos hacen. Con esto de aquí quiero agradecerle su presencia esta mañana, economista. Muchísimas gracias, saludos cordiales. Muchas gracias.